buenas tardes. ¿Qué tal están en este miércoles 23 de febrero? Saben ustedes que durante estos días estamos hablando mucho de las enfermedades raras, puesto que el próximo lunes 28 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras y por ello el Hospital General está llevando a cabo durante esta semana la celebración de unas jornadas por la pandemia. Este año tampoco pueden ser presenciales y lo que están haciendo es unos vídeos que están colgando en redes sociales, vídeos divulgativos para visibilizar este mundo y la multitud de enfermedades raras que existe. Nosotros hablaremos esta tarde a través de una videollamada con Antonia Mora, y es la doctora jefa del Servicio de Medicina Interna del hospital, para que nos cuente un poco y saber un poquito más cómo funciona también este servicio. También, por otro lado, hoy estrenamos nuevo espacio aquí en Viva la Gente, un espacio que les va a encantar. Un espacio donde vamos a conocer manualidades, cómo empezar a introducirnos en el mundo del trapillo y cómo podemos hacer, por ejemplo, hoy nuestra propia cesta de trapillo. Así que si les gusta, yo les invito a que no se lo pierdan cada miércoles con nosotros aquí en Viva la Gente. También tendremos también muchos más temas, como por ejemplo la recomendación literaria de cada miércoles de la mano de Ediciones Frutos del Tiempo. Así que ya saben, no se pierdan el programa de hoy. Quédense aquí conmigo. Durante esta semana estamos hablando de las enfermedades raras con motivo de que el próximo lunes 28 es el Día Mundial de las Enfermedades Raras y el Hospital General durante toda esta semana está celebrando ese Día Internacional, pues ¿cómo? Divulgando, explicando la multitud de enfermedades raras que existen. Y nosotros tenemos hoy, a través de una videollamada, de videoconferencia, a la jefa de sección de medicina, en medicina interna, Antonia Mora, la doctora Antonia Mora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias por darnos esta posibilidad de dar a conocer las enfermedades raras y de celebrar el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Muchísimas gracias. Bueno, con motivo de ese día, que es el lunes, durante todas estas semanas se está haciendo un trabajo de divulgación y también a la misma vez para acercar, desmitificar y para que sepa la gente que sí, que es común, que también, a ver, aunque eso no es lo más frecuente, pero sí que hay mucha gente que padece enfermedades raras y hay un multitud de ellas, ¿no? Pues sí, efectivamente, el día es el día 28, el lunes próximo, pero hemos comenzado con una serie de vídeos que nos sirven para dar visibilidad, aparte de divulgar, la cantidad de enfermedades raras que estamos viendo. En concreto, hemos elegido tres enfermedades. Empezó el lunes con la enfermedad de Fabry. Hoy van a hablarnos también de la enfermedad de Duchenne, que es una enfermedad neuromuscular fundamentalmente, en la que el paciente llega a una discapacidad. Nos hablará el paciente y la familia, y el viernes veremos también a una persona con ELA, y también nos hablará la persona que convive con Eva, con la ELA, perdón, más un familiar, y también las asociaciones. Les hemos querido dar el papel que se merecen, puesto que están atendiendo a estos pacientes en una serie de con una serie de recursos en los que no disponemos en el hospital, que les damos una atención desde el punto de vista pues técnico-asistencial, con enfermeros, técnicos de enfermería, rehabilitadores, neurólogos, cardiólogos, los internistas, que somos los que tenemos la consulta específica de enfermedades raras, y también los pediatras, que comienzan viendo muchas de estas enfermedades. Sin embargo, estos pacientes en muchos casos necesitan una serie de recursos, como puede ser un psicólogo, como pueden ser recursos sociosanitarios, económicos, ley de dependencia, y este trabajo hasta ahora nos lo están haciendo muy bien desde las asociaciones de aquí de Elche, en concreto ADELA, para la enfermedad de ELA, Sense Barreres, y también contamos con el vocal
de FEDER, de la Federación de Enfermedades Raras, por Alicante a nivel de FEDER Nacional, que se llama Mauro Rossetti y que también pues, colabora tanto a nivel de dar cobertura a estas necesidades de los pacientes en los que nos quedamos cortos en los servicios médicos, y también pues están invirtiendo bastante en investigación. Doctora, ¿qué datos existen de las enfermedades raras? ¿Cuántas enfermedades más o menos pueden existir? Pues hay entre 6.000 y 7.000. Una La verdad es barbaridad. que cada día, Una barbaridad, digo, muchísimas. Una barbaridad. Por eso, aunque un paciente tenga una enfermedad rara, el otro Sí. tiene otra, el otro tiene de otra enfermedad y siete, pues en el global hay muchas enfermedades raras. Y por ello, el lema de este año ha sido que no son tan raras. Como he comentado, pues claro, puedes tener dos de un tipo, cuatro de otro, 17 de otras, pero si los unimos todos, pues nos llegan a 3 millones en España de enfermos con enfermedades raras. ¿Cuáles son? ¿Existen unos síntomas que, bueno, que la gente, por ejemplo, que nos esté viendo, se pueda diagnosticar de manera precoz una enfermedad rara? ¿Qué síntomas? ¿Cómo se presenta? Bueno, esto es muy importante porque el grave problema que tenemos con estas enfermedades es que se retrasa muchísimo el diagnóstico. Los familiares, si son niños o los enfermos, pues van peregrinando de una consulta a otra hasta que alguien con más conocimiento pues, de estas enfermedades pues, puede dar el diagnóstico. Entonces, lo que hemos intentado precisamente, uno de los objetivos fundamentales de estas campañas divulgativas y de dar visibilidad, es intentar que el diagnóstico sea lo más temprano posible para empezar a controlar estas enfermedades, unas con tratamiento específico, solo un 6%, y otras sin tratamiento específico, pero a las que se les puede aportar mucho, como rehabilitación, algunas intervenciones quirúrgicas, una silla de ruedas, ventiladores, respiradores, etcétera. Sí. Y va a cambiar mucho la calidad de vida si se empieza antes, y también puede modificar en algunos casos los que tienen tratamiento, las enfermedades que tienen tratamiento, vamos a aumentar la supervivencia. Entonces, además de los síntomas que pueden surgir, por ejemplo, en el Fabry puede surgir como falta, por ejemplo, de sudoración, puede surgir con dolores abdominales que aparecen de una manera como en crisis, sí. pueden afectar a las manos y a los pies que les dan como unos calambres que nosotros llamamos acroparestesias, pueden tener también unas lesiones cutáneas que son angioqueratomas, y luego a nivel interno pues van a afectar al corazón y al riñón, también al encéfalo, y esto va a ser lo que va a delimitar la gravedad de estas enfermedades, la afectación cardíaca y la afectación renal, que en muchos casos pues llega a diálisis. Bien, nosotros en este sentido, pues lo que hemos hecho ha sido en las redes sociales que se llaman Raras Elche. En las redes sociales disponen de un formulario en el que la gente que, por lo que ve, el que está peregrinando, cree que tiene alguna enfermedad rara por algún motivo, porque sus familiares lo tengan, etcétera, pues disponen de este formulario que nos llega a nosotros directamente y que vamos a ir pues revisando y viendo si efectivamente les vamos a estudiar y vamos a ver si padecen una enfermedad rara. Además, una de las enfermedades más conocidas dentro de las enfermedades raras es la ELA. ¿También presenta esta clase de síntomas que estaba detallando usted? Pues no, la ELA presenta otra serie de síntomas. La ELA durante un tiempo
puede pasar prácticamente desapercibido a pesar de que empiezan a caerse más, se les caen cosas de las manos, hay más afectación de las manos y ya sí, finalmente, pues lo que ocurre es que empiezan a atrofiarse los músculos porque hay una afectación de las neuronas que se encuentran a nivel central, tanto en la médula ósea como en la médula ósea como en el encéfalo. Entonces, como digo, pues van perdiendo fuerza y pueden dejar de caminar y pueden dejar, como digo, de poder coger cosas y finalmente pues puede afectar a los músculos de la respiración y entonces pues ser necesario un ventilador y también puede afectar a los músculos que nos permiten tragar. Y en ese caso, pues van a necesitar al final, como digo, una sonda a nivel gástrica para alimentación. Mientras tanto, pues pueden pasar entre pocos años, 3, 4 años, hasta, pues bueno, el caso de Hawkins, que sabemos que vivió, pues yo creo que fueron 20 años, ¿vale? Pero oscilan bastante, pero no es la norma que duren tanto. De momento no hay un tratamiento específico para esta enfermedad. Ya. Un dato importante, Antonia, es que la mayoría de estos casos tienen un origen genético. Sí, entre el 70 y el 80% tienen origen genético. No en la ELA, que en la ELA es una minoría, pero sí, por ejemplo, en el resto de enfermedades raras tienen un origen genético en hasta un 80% de los casos. Y bueno, la herencia, por lo tanto, pues va a ser o bien ligada al cromosoma X, como es la enfermedad de Fabry, o bien, por ejemplo, una herencia autosómica, que bueno, aquel paciente al que se le pase el gen va a tener la enfermedad y suele ocurrir en un 50%. Y bueno, las recesivas, que si solamente lo tiene un progenitor, pues puede ocurrir en un 25%. Es decir, que son hereditarias y, bueno, pues también tratamos de dar un consejo genético, lógicamente, en estas enfermedades. Además de estudiar, cuando tenemos un paciente índice, que es el que tiene la enfermedad genética, pues realizamos un estudio de un árbol genealógico o pedigrí, en el que vamos viendo cuáles son los pacientes según el tipo de herencia que esperamos encontrar con la enfermedad. Y entonces vamos a hacer un despistaje en los familiares y en aquellos que tienen ya la genética, pues los vamos a comenzar a estudiar por si hay datos que nos lleven a iniciar tratamientos y sobre todo pues controles. En este momento, en el momento de los diagnósticos, pues la verdad es que es duro para las personas, para los pacientes y en su caso para los padres, porque muchas de estas enfermedades se inician en la infancia, como es por ejemplo la enfermedad de Duchenne, que hoy ya la tenemos colgada en la página web. Y bueno, pues estos generalmente a partir de los 2, 3 años, pues dejan de poder caminar. Niños que ya caminaban empiezan a tener una debilidad a nivel pélvica y van a dejar de caminar y posteriormente también vamos a tener una debilidad muscular de forma ascendente y bueno, van a dejar de respirar en los últimos momentos y vamos a necesitar respiradores, vamos a necesitar también sondas para alimentación y bueno, pues la verdad que la calidad de vida de estos pacientes ha mejorado y también la supervivencia. Los pacientes pues hoy llegan a tener, y empiezan en niños, pero llegan a tener hasta 40 años porque los cuidados son mejores. Doctora, ¿cómo se está trabajando desde el departamento del Hospital General de esta unidad de enfermedades raras en medicina interna con esta atención a estos pacientes que pues, sufren este tipo de patologías? Bueno, pues la verdad es que nos encontramos con una dirección, con una dirección pues que nos ha apoyado muchísimo en este sentido y nos sigue apoyando. Vio enseguida que era necesario el que planteáramos una consulta específica de enfermedades raras y bueno, pues también nuestro jefe de servicio, el doctor Félix Gutiérrez, de Medicina Interna. Y luego, pues ya pues empezamos a consolidar esta consulta.
Ya tenemos a un médico, el doctor Lidón, que la pasa durante todos los días, excepto los jueves, que pasa un tiempo para hacer algunos trabajos de investigación, que ya empezamos a hacer nuestros pinitos en investigación. Y ese mediodía lo dedicamos para la investigación junto con una becaria que también está apoyando, pues recogiendo datos en los estudios a nivel nacional que estamos participando, pues es la que habla y la que recoge todos los datos de cómo van yendo algunos fármacos, como las chaperonas, etcétera. Bueno, pues a partir de ahí, pues ya hemos solicitado la certificación por una entidad de calidad, en concreto SEMI Excelente, la Sociedad Española de Medicina Interna en su unidad de calidad de excelencia, pues nos acaba de certificar esta consulta de enfermedades raras. De lo que estamos, pues lógicamente, pues contentos porque vemos que vamos poco a poco, pero vamos avanzando. Trabajamos también de forma multidisciplinar con cardiólogos, con neurólogos, los pediatras nos pasan los casos cuando llegan a más de 16 años y bueno, pues también con rehabilitadores. En cada enfermedad vamos a necesitar alguna otra disciplina, algún otro médico, fisioterapeuta, psicólogo, genetista, etcétera. Bueno, hay que seguir, ¿no? En esa labor, en esa investigación de estas enfermedades raras, pues que en muchas ocasiones son investigaciones independientes porque cada una de ellas necesita eso, ¿no? Su propia investigación. Pero bueno, importante también esta labor que se realiza dentro de este servicio de medicina interna con motivo de este día, el lunes 28 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras, pues para visibilizar, para divulgar. Este tipo de sufrimiento también que llevan a cabo, sufren, ¿no? Pues las familias y sobre todo los pacientes de estas enfermedades. Antonia Mora, doctora, jefa del Servicio de Medicina Interna, muchas gracias de verdad por participar hoy con nosotros en esta tarde en Viva la Gente. Pues muchas gracias a vosotros por darnos este foco, por darnos esta ventana para abrirnos a la sociedad ilicitana, que sepan que disponen de ella y que no lo duden también a través de la página web y a través de las redes sociales que estamos aquí para atenderles. Muchas gracias. Gracias, un saludo, Antonia. Nosotros ahora Un vamos a hacer saludo. una pequeña pausa y seguimos aquí en Viva la Gente. Hasta ahora. Y seguimos aquí en Viva la Gente en este miércoles y estamos de estreno, estrenamos nuevo espacio porque saben ustedes que a raíz de la pandemia muchas personas han desarrollado sus habilidades, o bien por ejemplo en la cocina, otros en pintura, otras personas con manualidades, diferentes manualidades que existen y hoy estrenamos pues un espacio de eso, de manualidades, concretamente manualidades en torno al trapillo, cómo hacer. Por ejemplo, una cesta de trapillo. Lo hacemos con Manuela Molina y las creaciones de lana. Hola a todos, soy Manuela de las creaciones de lana y hoy os vamos a enseñar unos puntos básicos de crochet. Os voy a explicar cómo hacer una cadeneta, ¿vale? Con trapillo y con una aguja del número 10, ¿vale? Vosotros, si tenéis hilo en casa y alguna aguja más pequeña, también podéis probar. Vale, pues lo primero sería, tenemos que hacer un círculo, ¿vale? Cogemos, pasamos así por los dedos, se nos queda el círculo y metemos la aguja por dentro. ¿Qué hacemos? Enganchamos el hilo y lo sacamos y estiramos hasta que se cierre, ¿vale? Y aquí tendríamos
para empezar a hacer nuestras cadenetas. ¿Vale? Ahora vamos a hacer el primer punto. Hacemos así, cogemos, pasamos el ganchillo por debajo del hilo y estiramos. Es muy sencillo. Pasamos por debajo y volvemos a meter por el agujero. Pasamos por debajo, enganchamos y metemos por el agujero. Pasamos por debajo, enganchamos y metemos por el agujero. Y se nos tiene que ir quedando una especie de trenza, ¿vale? Pero más o menos. Vamos a hacer 12, ¿vale? Llevamos 4, 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer 12 más. Enganchamos y pasamos por el agujero. 5. Enganchamos. 6. 7. Enganchamos y pasamos por el agujero. Siempre tenemos este lado dentro del ganchillo, ¿vale? Enganchamos y pasamos por el agujero. Enganchamos. Vamos a contar las que llevamos. 1, 2, 3. Faltan dos más. Enganchamos y pasamos por el agujero. Enganchamos y pasamos por el agujero. ¿Vale? Esto sería hacer cadeneta. Es un punto muy sencillo y nos va a servir para muchísimas cosas, pero muchísimas, muchísimas. ¿Vale? Ahora vamos a hacer punto bajo, que es bastante, bastante similar a este. ¿Vale? Ahora, para subir, vamos a hacer como una especie de base, como un cuadrado. ¿Vale? Para subir, digamos, para hacer otra línea, lo que tenemos que hacer es hacer una cadeneta más, porque ese sería nuestro primer punto de la siguiente vuelta. Vamos a contar a ver si hemos hecho 12 o 13. Vale, hacemos una más porque nosotros queremos una base de 12. Entonces, siempre, si queremos 12, tenemos que hacer 13 cadenetas. Si queremos 15, tenemos que hacer 16. Y si queremos 18, tenemos que hacer 19. ¿Vale? Eso tenerlo muy claro porque es así. Entonces, este sería nuestro primer punto para subir. Nos metemos en el siguiente, ¿veis? Aquí tenemos 1 y 2. Pues ahora metemos el ganchillo por el siguiente agujero. Y lo que hacemos es enganchar, sacamos y nos quedan las dos hebras por el ganchillo. Pues volvemos a enganchar la hebra y estiramos. Y este sería nuestro primer punto, ¿vale? Mirad. Lo vuelvo a repetir, más despacio. Tenemos una hebra en el ganchillo. Volvemos a pasar por el agujero. Sacamos hilo y tenemos dos. Vale, volvemos a enganchar hilo y ya estiramos de las dos. Vale, ese sería nuestro segundo punto. Bien, volvemos a meter. Sacamos, tenemos dos hebras, volvemos a enganchar y pasamos, ¿vale? Este punto es el punto bajo, se llama punto bajo. Sacamos, volvemos a enganchar y estiramos, metemos por el agujero, sacamos. Volvemos a enganchar y estiramos. Y así todo. Ahora vais a ver cómo se queda la primera vuelta. Mirad, lo voy a hacer. Metemos, sacamos. Volvemos a enganchar y sacamos.
¿vale? Volvemos a sacar, a meter y sacamos. Mirar, ya queda poco. Y con esto podríamos perfectamente hacer una base para una cesta, que en el siguiente os enseñaré a hacer la base entera de la cesta, ¿vale? Ay, qué se me va. Vale, se nos tiene que quedar. Muchas gracias, Manuela Molina, por empezar con nosotros esta colaboración súper interesante. Ya saben ustedes que si quieren seguir aprendiendo, ¿no?, a cómo hacer esas diferentes manualidades así tan sencilla como lo hace Manuela, pues los miércoles aquí con este espacio con las creaciones de Lana. Nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida aquí en Viva la Gente en Elche 7 Televisión. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta aquí en Viva la Gente y saben ustedes que los miércoles tenemos este espacio de colaboración con la Ediciones Frutos del Tiempo, donde les recomiendan ellos, un nuevo libro. En este caso es un maravilloso poemario de Antonio Moreno. Hola, buenas tardes. Soy Ángeles Campello, de Ediciones Frutos del Tiempo. Mi libro recomendado esta semana es el poemario de Antonio Moreno, Lo Inesperado. Antonio Moreno es un poeta nacido en Alicante, que lleva mucho tiempo viviendo en Elche. Podríamos considerarlo un poeta alicantino y licitano, con una gran trayectoria. Ha publicado muchos libros de poemas, muchos libros también de prosa poética, prosa viajera. Este es el último libro publicado de él, está aparecido ahora hace una semana, y utiliza, y a través de los hechos cotidianos de la vida, los pequeños aconteceres de la vida diaria, o también en los paseos y en la observación de la naturaleza, por medio de estos aconteceres sencillos, Antonio Moreno es capaz de plasmar en unos hermosísimos poemas cargados de una calidad literaria impresionante, es capaz de hablarnos a través de esos pequeños aconteceres y hechos cotidianos, hablarnos de la muerte, de la vida, del paso del tiempo, del alma, del amor. Os lo recomiendo totalmente, ese maravilloso poemario de Antonio Moreno. Saben ustedes que cada día hemos hablado de enfermedades raras con el Hospital General, con Antonia Mora, la jefa del Servicio de Medicina Interna, de esta consulta de enfermedades raras. Y bien, como dicen, con motivo del próximo lunes 28, el Día Mundial de las Enfermedades Raras, se está llevando a cabo esa celebración, unas jornadas durante toda esta semana a través de unos vídeos divulgativos que se cuelgan en las redes sociales. Y por ello yo también les acerco este vídeo que se ha publicado en el día de hoy. A
la distrofia de Duchenne es la miopatía distrófica más frecuente, más prevalente, y es una enfermedad que se hereda ligada al cromosoma X. Lo que principalmente les ocurre a estos pacientes es que desde edades muy tempranas, a los 2-3 años de edad, empiezan con una debilidad muscular de predominio en la cintura pelviana, que les va dificultando la marcha, y llegan a perder la capacidad de deambulación entre los 7 y los 10 años. De momento, un tratamiento curativo no existe. Sobre todo es el manejo de los síntomas que van teniendo y un tratamiento rehabilitador. Y lo único que se ha visto que puede retrasar la pérdida de la deambulación es tratamiento con corticoides de forma muy precoz. Al poquito de andar, sobre los 2 años, pues veíamos que se caía mucho y eso. Y ya nos empezó a poner un poquito sobre aviso, unas caídas que no apoyaba las manos y se caía de una forma rara. Y bueno, pues conforme fue pasando el tiempo, pues eso se fue agudizando más, se caía muchas veces, se pegaba muchos cucos en la cabeza porque no tenía fuerza para mantener y amortiguar la caída. Y entonces pues fue ya cerca de los 5 años cuando el traumatólogo nos envió al neurólogo. Y entonces en neurología sí que ya le hizo un diagnóstico sobre los 5 años o así, ya definitivo. El que haya una consulta de enfermedades raras es algo fundamental, es súper necesario, porque hay muchas enfermedades raras, hay muchas. En el día a día, pues hay unas interconsultas que nos pueden llegar, es decir, los médicos de atención primaria nos remiten pacientes, también nos los remiten desde otros servicios de aquí del hospital, que los hayan detectado o porque les encuentren síntomas que creen que pueda tener una enfermedad rara. Y bueno, pues se les ve, se les piden analíticas, se les explora y bueno, vemos si realmente nos parece esa enfermedad. Lo que pasa con las enfermedades raras es que no hay unas especialidades específicas que digan, pues es solamente esto quien te va a tratar, sino que lo que necesitas es un tratamiento multidisciplinar, rehabilitador, preventivo, incluso yo pienso que desde la consulta de enfermedades raras se puede hacer una labor de mucho apoyo, tanto en el tratamiento del paciente y también el apoyo a la familia en todas las necesidades que le van surgiendo, porque es eso, hay muchas enfermedades porque que al final se van a quedar siendo personas con unas dependencias muy severas, entonces van a necesitar también pues recursos sociales, en fin, ayudas y todo eso que desde la propia consulta se puede ir dirigiendo a la gente porque falta mucha información. Las enfermedades raras son reales, no es tan raro. No es tan raro. No es tan raro. No son tan raras. Ahora conectamos, como cada día, con la redacción de Elche Noticias para que nos den ese avance informativo del día de hoy. Pues es miércoles y queremos conocer un poquito qué nos van a contar ahora en Elche Noticias. Conectamos con nuestro compañero Mario Abril. Mario, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué tal este miércoles? Jessica, a partir de las 8:30 de la tarde vamos con la información de este miércoles. Pasa por ese anuncio que ha hecho Sanidad, que ya conocíamos y habíamos informado de ello en las últimas semanas, y es que se ha citado ya a los menores entre 5 y 11 años para la vacunación contra el coronavirus en el Polideportivo El Toscar. Hasta este momento se venía haciendo en los centros escolares, pero se ha citado a aquellos menores que todavía no habían recibido ni la primera ni la segunda dosis pediátrica. Además, se puede acudir
acudir al Polideportivo El Toscar sin cita previa los mayores de 12 años para recibir alguna de las dosis que les falte para tener la pauta completa frente al coronavirus. También hemos conocido hoy que el Ayuntamiento Elche ha recibido 4 millones de euros de los fondos europeos que solicitaron al Ministerio de Transportes para modernizar la flota. Se van a comprar 8 autobuses eléctricos que va a facilitar que se amplíen algunas líneas y se reestructure también el servicio del autobús urbano. Y además hemos hablado, precisamente hablando sobre transportes, hemos hablado con el sector del taxi y nos ha comentado que ya están en una recuperación paulatina de los usuarios. Han alcanzado un 40% de usuarios que han ido recuperando en comparación con años anteriores. Son asuntos que vamos a ampliar en los próximos minutos, Jessica. Gracias, Mario. Ahora conectamos con nuestro compañero Pepe Morago. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Jessica, ¿qué tal? Un saludo muy cordial para todos, preparados para contar en el informativo de Elche 7 Televisión la actualidad deportiva de la jornada. Hemos estado, las cámaras de Elche 7 Televisión han estado en la ciudad deportiva. Ángel Romero en el Municipal 10 Iborra captando la sesión preparatoria de hoy con un ambiente excepcional, con el Elche preparando con toda la concentración ese partido ante un colista revitalizado, el Levante. El partido será el viernes, mañana. Este jueves vamos a tener la previa con el entrenador Francisco Rodríguez y en la sesión preparatoria de hoy únicamente han faltado Elibelton Palacios, Pastore y John, el canterano, por molestias. Repasaremos también las noticias más destacadas del deporte ilicitano aquí en Elche 7 Televisión. Gracias a todos y a todas. Un saludo. Muchas gracias, Pepe. Pues todas estas noticias ahora mismo la pueden ver de manera más ampliada en tiempo de Elche Noticias. También luego más deporte en Mucho Elche con nuestro compañero Noé Gomis y más temas del mundo deportivo de Elche. Y también luego pues se pueden quedar a ver la película de esta noche. Esta noche tenemos muy buena película, Perdida. Perdida es la película con Ben Affleck. Nick Dunn, posiblemente en este momento seas el hombre más odiado de Estados Unidos. ¿Mataste a tu mujer, Nick? Todos decían una y otra vez que el matrimonio es una labor difícil. Para Nick y para mí, no. Como todos saben, mi mujer, Amy Elliot Dunn, desapareció hace 3 días. Yo no tuve nada que ver con la desaparición de mi mujer. No tengo nada que ocultar. ¿Amy tiene amigos con los que podamos hablar? No, en realidad no. No sabe si tiene amigos, no sabe lo que hace durante el día y no sabe el grupo sanguíneo de su mujer. Se comporta como un buen hombre para que todos vean que es un buen hombre. No te cae nada bien, ¿verdad? Lo único que intento es ser amable con las personas que se presentan voluntarias para encontrar a Amy. Intentaré creer que mi marido me quiere, pero podría estar equivocada. ¿Ha visto alguna vez al hombre de las gafas? Amy es la clase de chica que atrae a los hombres. Quien se la llevó acabará devolviéndola. Espero que me diga qué significa esto. ¿Buscamos el tesoro de Amy? ¿Ha visto a esta chica? Sí, la recuerdo. Le conozco. Le vi en el centro de voluntarios. Pretendía ayudar. ¿Qué quería? Quería un arma. Todos tenemos miedo, pero ahora todos estamos aquí. Siento que soy algo desechable si es necesario. Tengo la sensación de que podría desaparecer. La característica de un sociópata es su falta de empatía. Amy perdió mucha sangre en ese lugar. Luego alguien la limpió. ¿Por qué iban a hacerlo si querían representar el escenario de un crimen? Fuera lo que encontraron, suponemos que es algo muy malo. Al final me he dado cuenta de que temo a mi propio marido. Te interrogaré como si declararas lo que debes decir y lo que no. ¿Un mono amaestrado? Un mono que se librará de la inyección letal. Te va a comer vivo. ¿La agredió? ¿No estoy a tu altura? ¿Si le pegué? ¡Te has sonido lejos! Por supuesto que no. Nunca la toqué. Creemos que Nick estuvo involucrado en la desaparición de nuestra hija. Sin cadáver, sin arma homicida, su única esperanza es una confesión. ¿Sabéis algo? Tienes que decírmelo. ¿Cómo era tu matrimonio, Nick? ¿Me preguntas si maté a mi mujer? El hombre de mis sueños es el hombre que puede matarme. ¿Qué pasa con mi versión? Es el hombre que puede matarme. Son sus palabras. Es el hombre que realmente puede matarme. ¿Has oído decir que la respuesta más sencilla a menudo es la correcta? La experiencia me dice que eso no es cierto.
Terminamos este programa de hoy de Viva la Gente de este miércoles y ya saben ustedes que yo les invito a que mañana también estén con nosotros a las 7:30 de la tarde aquí en Elche 7 Televisión en su casa, en el canal 43. Hasta mañana.